Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. A un día para su lanzamiento, vuelve Adidas a traer Nemesis Messi. Empezamos. Bueno chicos, ¿qué tal? Hace 2 meses hice un vídeo titulado Adidas elimina Nemesis Messi. Sí, Adidas había decidido eliminar la gama para el jugador argentino. Fue un vídeo muy pero que muy visto, por lo cual os agradezco todo el apoyo que le dices a ese vídeo. Y es que a falta de un día para que se lancen las nuevas Nemesis 19, Adidas ha decidido volver a incluir la gama para el crack argentino dentro de Nemesis. Os explico chicos, como ya os dije hace 2 meses, Leo Messi dejó de tener un color especial para él dentro de Nemesis, cosa que llevaba teniendo desde el 2017. Adidas decidió interrumpir este color para crack argentino y hacerle usar dos colores, que en este tiempo ha usado dos colores genéricos como el resto de jugadores que utilizan Leo Messi. En ese vídeo os expliqué el porqué, pero con la nueva generación ha decidido volver a incluir un color para el crack argentino. ¿Para qué? Para ser el referente, sí, dentro de la marca. Evidentemente ya lo es, pero lo quieren destacar muchísimo más, por eso el crack argentino tiene unas botas especiales para él. Como vemos aquí chicos, os presento estas Adidas Nemesis 19.1 de Leo Messi. Son las que va a llevar, pero hay una cosa que me pregunto, y es que él en los entrenamientos, como estamos viendo aquí, aún no ha utilizado el color especial, sino que ha utilizado el color genérico, y mañana salen sus botas, por lo cual no entiendo muy bien por qué Leo Messi no ha estado utilizando estas botas para él de color blanco, sino que, como habéis visto en las fotos, está utilizando el color de lanzamiento de esta Nemesis 19, que va a ser en rojo. Eso sí que la verdad no os lo puedo responder porque no entiendo por qué Leo Messi no está entrenando con sus botas, pero sí que, aparte de traeros las fotos que va a utilizar él, sino su gama, os digo chicos que no hay ningún cambio respecto a la Nemesis de Messi con una Nemesis genérica. Antes chicos, Leo Messi, aparte de tener su propia bota, estamos hablando de la bota que se comercializa, la bota que podemos comprar nosotros como usuarios, la bota de Messi tenía unos leves toques diferentes a la bota genérica. Como siempre, el color, encontrábamos el logo en esta Nemesis de Messi, pero la placa, la configuración de tacos cambiaba respecto a una Nemesis normal y corriente. Ahora mismo, lo que ha decidido hacer Adidas es que la Nemesis de Messi va a ser exactamente igual que una Nemesis normal y corriente, lo único que vamos a encontrar una configuración de color diferente, o sea, un color diferente y el logo de Leo. Pero en cuanto a características técnicas, una Nemesis 19.1 y una Nemesis 19.1 de Leo Messi van a ser exactamente iguales. Pasamos a hablar de la bota, chicos. Como veis aquí, esta va a ser la bota que va a llevar Leo Messi, el color especial para él. Como vemos, para el lanzamiento, Adidas ha decidido utilizar el blanco. Bastante curioso, porque Leo Messi viene a utilizar las del Virtuso Pack, que también eran blancas con rosa, así que va a repetir un poco el color. Leo Messi va a seguir jugando con unas botas blancas. Guiño al Madrid, no es broma. Entonces chicos, después de la bromita, como veis aquí, utiliza blanco en todo lo que es la parte más abundante de la bota. Tenemos los tres logos de Adidas en un toque de rojo salmón anaranjado, un toque anaranjado, y luego encontramos la placa de color azul. Como vemos aquí, vemos el interior de la bota como lleva el logo normal y corriente de Leo Messi y el 360 Agility, ¿sí? Que eso ya es más características técnicas de la bota, ¿sí? De la Nemesis de Messi. Y luego, por la parte de abajo, ¿qué es lo que encontramos? Una configuración de tacos, como ya os he dicho, exactamente igual a la Nemesis normal y corriente, placa modular, placa partida en dos, cosa que ya hizo Adidas hace un tiempo con Predator, y encontramos el sistema Torsion Frame, sí, para que la torsión de, básicamente, de la placa, de la planta del pie, no se exceda. Por lo cual, aquí vemos, esta va a ser la nueva bota que va a llevar Leo Messi a partir de ahora y para, muy importante, final de Champions, si llegan a Champions,
Copa América, chicos. La bota de Leo Messi para la Copa América. Hasta aquí el vídeo de hoy. Adidas ha decidido retroceder, ha decidido volver a hacerle un color especial para Leo Messi. Estaban esperando la nueva generación para volver a lanzar este color para el crack argentino. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscribiros al canal para más vídeos de actualidad, para más test, para más unboxing. Chicos, ya os digo, vamos a tener las Nemesis 19, os voy a traer las Nemesis 19 Plus, seguramente, al canal, haciendo un test, un review y explicándoos todas estas nuevas diferencias y si mejoran a las anteriores, que ya eran muy pero que muy buenas. Chicos, no dejéis tampoco en seguirnos en Instagram, @tefutbol21. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.